a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tú el camino, de a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tu miseria. Seguimos caminando, estamos cansados, es lógico, es normal. Jesús también se cansó y Jesús también tuvo su Getsemaní, también Jesús llegó un momento dado que no quería seguir su camino. Para mí es la parte más, una de las partes más lindas que más me fortalecen es esta de Getsemaní. Porque él se sintió agobiado, cansado, no quería más guerra, como diríamos hoy día. Y fue así, le dice a su padre, padre, te amo, te quiero, pero ¿hasta aquí llego? Que no quiero esa carne, no lo quiero vivir, no quiero vivir ese momento, Señor, hasta aquí. Mi voluntad es llegar hasta aquí. Pero, ese pero maravilloso del amor, pensando en ti. El Señor hizo ese pero, que no se haga mi voluntad, le dice a su padre, sino la tuya. La voluntad del Padre, ¿cuál era la voluntad del Padre? Que tú te salvaras, que tú tuvieras vida eterna y que tú tuvieras la posibilidad de cambiar y salir adelante. Por eso mandó a su hijo y le dice, vamos hijo, sigue adelante, vale la pena. Porque pensaba en ti, mira qué maravilla, pensaba en ti. Y le dice a su hijo, vamos. Vamos, y Jesús dice, ya, vamos, vamos, Padre, vamos adelante. Di tu nombre, la Juan, María, Jeremías, la Cecilia, la Marta, la Liana, no sé, di tu nombre, Teresa, Elena, por ti sigo adelante, por ti, mira qué maravilla, ¿ya? Y mira lo que nos dice hoy día el libro, que eres una belleza. Y nos dice lo siguiente. El Espíritu Santo nos ama y nos valora porque es su deseo que nosotros seamos cada vez más bellos. Él espera que aceptemos su gracia para convertirnos en seres más completos. El Espíritu Santo quiere que tengamos la generosidad de Jesús, la paciencia de Jesús, la entrega de Jesús. Por supuesto que cada uno de nosotros imitará a Jesús a su modo y todos de diferentes maneras. Dejémonos que Él, como un artesano lleno de amor, haga su trabajo en nuestra vida. Mira qué maravilla, como un artesano, dejémonos moldear. Dejémonos moldear. Pero Él no lo va a poder hacer si no te entregas. ¿Y qué quiere el Espíritu Santo? ¿Qué quiere? Hacernos completos, felices, bellos. Como Dios te creó y me creó a mí, nos creó bello, una maravilla. Y el mundo me ha estado dando ADN que no corresponden. Pero el ADN que Dios nos creó es belleza, es amor. Y así quiere el Espíritu Santo que volvamos. Por eso nos dice... Él quiere que tengamos la generosidad de Jesús. Él dio a todo. Le quitaron su ropa, le quitaron su dignidad, le quitaron todo. Que tengamos la paciencia de Jesús. Esa paciencia que calladito aceptó todo por amor. ¿Cómo está tu paciencia? ¿Cómo está? Frente a cualquier cosa, chillo, grito, cualquier molestia, pierdo la paciencia. Y pierdes la paz, que es lo más precioso. Y cuando tú pierdes la paz es porque ya no estás con el Señor. Entonces, esa paciencia de Jesús, la entrega de Jesús, se entregó entero. No fue egoísta. Pero mira lo que sigue. Pero cada uno de nosotros imitaremos a Jesús a nuestro modo. No somos una masa, somos todos diferentes porque quiere que nos complementemos. Por eso nos hizo hombre y mujer, para que nos complementemos. Y por eso cada uno a su modo va a imitar a Jesús.
Y tú no eres igual a mí, ni tú igual a tu amigo, ni al esposo, ni al hijo, ni al amigo, nada, ni al cura, ni al papa, a nadie. A nuestro modo, imitemos a Jesús. A nuestro modo, tengamos la paciencia de Jesús. Y a nuestro modo, vayamos a servir a los demás con ese espíritu de amor y de alegría que tanto necesitan hoy día. Así que llevemos la paz y el amor a todos los que nos necesitan. ¿Cuánto tiempo anduviste tras de mí? Déjame lavar la herida de tus pies. Te llevé a caminos llenos de espinas y tus pies sangraron solo por amor. ¿Cuánto tiempo anduviste tras de mí? Déjame lavar la herida de tus pies. Te llevé a caminos llenos de espinas y tus pies sangraron solo por amor. Mi buen pastor, mi guía, tú mi guardián, saliste a buscarme en la oscuridad. Con dulce amor me tomaste entre tus brazos y me salvaste de caer en un abismo. No me da lo mismo, tú diste tu vida y ahora la mía. La postro ante ti, esos pies benditos que no se cansaron, hoy quiero curarlos con mi adoración. No me da lo mismo, tú diste tu vida y ahora la mía, la postro ante ti. Esos pies benditos que no se cansaron, hoy quiero curarlos con mi adoración. Santo, santo, santo. Santo, Santo.